Hola, buenas a todos y bienvenidos a CIM Hospital, o más conocido probablemente como CEM Hospital, porque era 1990 y pico, no me acuerdo exactamente, pero da igual, y tendría como unos 10 años, y entonces las cosas eran CEM Hospital, porque pronunciar estaba feo, o incluso CM Hospital. Vamos a jugar al CM Hospital. Pues eso, vamos a empezar una serie de CIM Hospital. Como podéis ver, estoy jugando con Core 6 TH porque es como una remasterización, digamos, hecha por fans, básicamente para poder jugar al juego en sistemas operativos modernos, aunque con DOSBox y esas cosas se puede jugar en sistemas operativos modernos de todas formas, pero para poderlo poner la resolución en grande y todas esas movidas y alguna ventaja más. Estoy jugando la versión 0.60, lo cual quiere decir que hay algunas cosas que todavía no están incluidas bien en el juego y algún pequeño fallo y todo eso, pero siempre lo hace más interesante, bugada cosa casco porro. Pero la última vez que jugué era la versión creo que 0.1 o 0.2, o sea que espero que vaya bien. Pero bueno, estoy mirando y probando un poco, parece que las cosas funcionan y tal, o sea que eso es bueno. Pero básicamente es el CIM Hospital de toda la vida, pero con más resolución y todo eso. Y voy a hacerlo una serie. Voy a empezar una nueva campaña y voy a ver hasta dónde llego. Y ya está. Y... nombre. Esto es el nombre de la partida. Lo único malo que echo de menos es que, aunque tiene el vídeo de la introducción, que antes no lo tenía, falta la parte donde salía Einstein ahí con un... con un... dibujo de un esqueleto o algo así, creo que era. Para poder iniciar partida y todo eso y poner el nombre a las partidas. Supongo que eso seguirá funcionando, no estoy seguro. Si a lo mejor si pongo distinto nombre, guarda distintas partidas, espero que sí. Soy una forma de comprobarlo. Tutorial, ¿qué tutorial? ¿Deberías poner tutorial? Vamos a poner tutorial. ¿Qué es lo peor que puedo...? O sea, he jugado como 300 veces a este juego. Creo que nunca he llegado al final, porque siempre me acabo al... o a la mitad cansando, o el juego es que... el juego parece que no, pero se vuelve difícil, y esas cosas. Pero bueno, dificultad médico nuevo, ¿por qué no? Funcionará el tutorial siquiera, sé que hay mensajitos... que los voy a leer absolutamente todos. El juego está en castellano y todo eso, lo cual mola, y aparte era súper clásico con las voces, con la recepcionista llamando a los enfermeros, o sea, a los médicos y todo eso. Pero bueno, vamos a comenzar y a ver el tutorial, o a ver lo que es, porque honestamente creo que no he jugado con el tutorial nunca. Que eso era un lío del copón. Madre mía, que no sabías ni a qué le tocabas, no sabías ni qué hacías. Pero da igual. Vamos a crear nuestro nuevo hospital y a ver qué sale. Literalmente, YOLO. Aunque con tutoriales, lo cual no es mucho YOLO, pero da igual. Ah, los tutoriales va a ser el tío este diciéndome las cosas. Bueno, da igual. El caso es que... ah, bien. Por lo menos si empiezo con tutorial no empieza el límite de tiempo. El caso de construir tu propio hospital... bueno, estamos en modo campaña. En modo campaña son varios escenarios. O sea que vamos a tener 20 hospitales en total al final. Tenemos este hospital, pero luego nos dan otro, o sea, este lo vendemos. Porque al fin y al cabo la meta aquí es crear un hospital súper bueno. El mejor hospital del mundo para venderlo y sacarte los beneficios nada más. O sea, por, como si tiran el edificio abajo y montan un parque de atracciones. Que siendo un juego de Bullfrog no sería nada raro. Pero, y todos los empleados se van a la calle. Pero ya no me importa, porque me habré ido a otro edificio. O sea, contrataré a la gente, nos encañaremos con la gente, les pondremos motes, veremos las payasadas que hacen en el hospital, y luego si se van a la calle, no es problema mío, que les den. Pero bueno, y lo bueno es que se puede hacer zoom, que no me acuerdo si en el original se podía. Y todas esas cosas. Y modernidades, aunque la resolución, o sea, bueno, la resolución está aumentada. Pero los píxeles están ahí, mira los píxeles. Un píxel, dos píxeles. Pero bueno, vamos a empezar de verdad ahora sí. Y ya digo, voy a jugar sin ninguna prisa. Esto va a ser así en plan relajado. No estoy haciendo live stream de esto porque he decidido, he pensado, y puede que me equivoque, puede que sí. De hecho, seguramente sí. Que hay cierto tipo de juegos que prefiero hacerlos sin live stream. Creo que son mejores sin live stream. Porque juegos como XCOM y juegos de este estilo, así simulación, en el que hay que perder muchísimo tiempo, me... creo que los tienen más sentido hacerlo sin live stream. Me puedo... no sé, cuando estoy haciendo live stream estoy como más nervioso, estoy ahí... ¡oh no! Esta gente mirando. Y así, cuando subo esto a internet, puedo recluirme dentro de una caja, ponerme en posición fetal e ignorar las...
ignorar las vicisitudes del mundo, entonces si la gente ve el vídeo o no, ya me da igual. Pero si estoy ahí en directo, sé que la gente lo está mirando, aunque puede que a lo mejor sean toda una pandilla de robots de estos, los bots de Google y los bots del FBI, todo esto investigando a ver si soy terrorista o no, que lo cual es probable. Pero bueno, no me lo habéis oído a mí. Vamos a empezar la movida. Es momento, sí que están pasando los días, maldita sea. Pensaba que el juego estaba en pausa cuando me explicaba: se necesita una recepción en tu hospital. Elige el menú mobiliario. No sé por qué he puesto el tutorial, honestamente. Esto ya lo explicaré. Hace falta una recepción. ¿Puedo ignorar totalmente el tutorial? Puedo ignorar el tutorial completa y absolutamente. Pero bueno, fabuloso. Vamos a hacer los primeros pasos y a lo mejor hoy consigo terminar el primer hospital. Si no, no pasa nada. Pero bueno, ya digo, no quiero ir deprisa. Quiero hacer las cosas con tiempo. Cogemos una recepción y la ponemos, efectivamente, delante de la puerta, justo para que no pueda pasar nadie, bloqueándola. Vamos a poner con un poquito de espacio, que siempre queda más bonito, porque lo importante aquí es el diseño. Y hay que contratar una... Se está en español. No estoy acostumbrado a jugar a juegos que están en español. Están todos en inglés o en algo, maldita sea. Y tengo que dedicarme a traducir, pero lo podéis leer esta vez. Hace el... clic en el icono de parpadea. Pero lo importante es esto, y ya digo, el único problema con poder cambiar la resolución al juego, lo estoy jugando en 1080, lo podía jugar en resolución más grande, porque al fin y al cabo tampoco es que vaya a consumir estos recursos a casco porro. El problema es que la interfaz no escala. Si estuviera jugando esto en resolución mayor, esto se vería ahí pequeño cual baldosa de estas, y a ver quién Dios lo lee luego subiéndolo a YouTube. Además, que seguro que el vídeo además le baja la resolución y de todo, y estará feísimo. Así que creo que 1080 está bien. Lamento no poder subir el juego en 28K con realidad virtual y Color Vision y todo eso, pero supongo que 1080 sea suficiente. Puede que no, pero os quejáis al creador del mod y ya está. De hecho, echadle la culpa. La culpa es suya, no tengo nada que ver. El juego, aunque nos dé la posibilidad de jugarlo en sistemas operativos modernos y muchas ventajas, podemos quejarnos. Estamos en nuestro derecho de quejarnos. Y ya está. Importante, contratar personal. Médicos, enfermeras, tíos sin pelo. No hay ninguno con pelo, yo creo. Mira, esto tiene más o menos pelo, pero en realidad es un injerto y han cambiado porque estoy dejando que pasen... Ha pasado un mes. Ha pasado un mes, no hemos hecho nada. Esto sin el tutorial habría límite de tiempo para hacer estas mierdas, pero bueno. Recepcionistas. Le encanta, y muy importante, bueno, esto es el nivel de calidad, digamos, cualificación. ¿Todavía utiliza abacos o ya sabe utilizar ordenadores? Pensemos que estamos en 1998, 7, uno de esos, por ahí el juego. O sea que esto, usar ordenadores, era como, madre mía, aquí la gente ni calculadoras, abacos. Y sobre todo, bueno, el precio, el sueldo y la biografía. Le encanta montar en tren, busca la perfección y no se rinde nunca. Me gusta la gente que le gustan los trenes, posible candidata. Me da igual todo lo demás, lo importante es la biografía. Trabaja de forma rápida y diligente, destila whisky, eso es importante. La diversificación en todo esto va a ser importante, necesitamos gente que, cuando sea inevitablemente despedida por culpa nuestra, puedan buscarse la vida de otra forma. O sea, que destile whisky, pues está bien como afición, pero a lo mejor lo puedes llevar por el camino profesional. Muy agradable, gusta reírse. Conduce coches de carreras. Trabaja con ciencia y se toma en serio. Salta desde el trampolín. Eso a lo mejor no tiene tantas salidas como lo del whisky. Muy educado. Ok. Creo que esto es problema de traducción. Creo que todos les ponen educado. El género femenino no existe. Estábamos en los 90. La igualdad todavía no se llevaba. Son dos hombres, con peluca. Y de modas exquisito hace carreras de motos. Carreras de motos está bien. Juega mucho al theme park, entonces es mala persona inmediatamente. Evidentemente es juego de Bullfrog, van a meter cosas de Bullfrog a casco porro. Persona sorda como una tapia y huele a repollo. Lo de oler a repollo puede venirnos bien, quieras que no. Porque a lo mejor, que parece una cosa mala, a lo mejor consigue camuflar un poco el olor del vómito y la gente enferma que hay por ahí. Busca la perfección y no se rinde. Honestamente, hostiga a los turistas en los museos, eso es una buena afición también. Sin embargo, ¿a quién pretendo engañar? Destila whisky. No te pareces nada a la de la foto, pero da igual, solo había un modelo. ¡Vamos para allá! Es imprescindible tener un médico para diagnosticar a los enfermeros, pero también hay que crear salas de diagnóstico. Hay que crear distintas salas y esas movidas. Lo importante, consultas.
Luego ya veremos el resto de opciones, pero como me están llevando en plan tutorial, tienes que pinchar y elegir el tamaño del edificio, de la sala. Y hay un mínimo. Esto, madre mía, estaría súper estresado si estuviera haciendo normal a estas alturas del juego 5 de abril. Estarían ya pacientes muriéndose por ahí, echando los hígados. A ver, una cosa importante. ¿Cuánto tamaño tengo aquí? Esto siempre es importante, organizarse el tamaño. ¿Necesito 5x5? No. ¿4x4 la sala? Sí. Y esto es 1, 2, 3, 4. Fantástico. Vamos a meter ahí dos consultas. He puesto la recepción muy adelante. A ver si la voy a poder mover después. Siguiente paso. Puertas y ventanas. No voy a poner ventanas al lado porque voy a poner otra sala al lado. Escritorio. Vamos a ponerlo pegado a la pared. Voy a intentar ahorrar espacio. Los cuadros azules son sitios donde no se pueden colocar otras cosas. Un fichero. Estas cosas vienen con la sala. Así venían de regalo. Estaba de oferta. Voy a tener que poner fichero a tomar por saco. La cosa ya empieza mal. ¿Puedo volver al paso anterior? No estoy contento de mis decisiones. Si pongo el escritorio aquí, la silla para que se siente el paciente y le cuente su vida y estar dándole la espalda al médico. Muy importante que los médicos le den la espalda a los clientes, eso siempre mola. Y aparte comprar cosas extra, y van a ser siempre, y esto digo siempre, extintor, plantas y papeleras. El radiador lo dejo para luego, porque hace falta que el hospital no esté súper frío, aunque que el hospital siempre haga un poco de fresco, que sientas el... Que sientas la respiración así con un poco de vaho, como si te estuviera la muerte mirando por encima del hombro en todo momento. Siempre añade ese punto de inmersión al hospital que mola. Y probablemente mis pacientes se congelan antes de poder entrar a las salas siempre, porque se me olvida poner los extintores, pero no pasa nada. O sea, los extintores, no los radiadores. Vamos a poner un extintor por aquí, no se vea demasiado. Una planta que siempre viste al lado del paciente. Para que si tiene una enfermedad muy grave, toque la planta así con la mano y la planta se marchite. Ahí que dices, hostias, este tío está enfermo, pero de verdad. Se va repartiendo muerte ahí por donde va. Y una papelera porque creo que poner papeleras a casco porro aumenta la higiene. Porque la gente aquí tira las cosas al suelo, que es un sin Dios. Fantástico, como sardinas, maravilloso. Consulta, esta consulta, la consulta es lo más importante del hospital. Los nuevos pacientes siempre los envían para acá. Y aquí se van a montar las colas de la hostia y se van a montar los atascos. Y como pongan las consultas a lo mejor muy cerca de la puerta, que es lo que acabo de hacer, porque me acabo de acordar que es una cosa que a lo mejor... No, hay que ponerlas cerca de la puerta, es donde siempre van a entrar. Y luego a lo mejor los van a desviar a otras consultas, da igual. Lo importante es que aquí se van a montar las colas y va a haber que tener un montonaco o si no, no das abasto. Y esto siempre es el cuello de botella, las consultas. Hace falta un médico. Podéis leer las cosas estas, siempre que no despiste la jeringuilla. De hecho, mirad, leer. ¿Dónde está? ¿Lo podéis leer? Yo tampoco. Vamos. Y contratar médicos, por supuesto. Importante. Ah, bueno. Esto es... si son... La experiencia médica. Si son nováticos, si son empresarios que les gusta, yo que sé, a lo mejor tienen acciones en bolsa o algo en su tiempo libre. Y si son de estos que cobran muchísimo, cirujanos... Snobs que montan en Cadillac nada más, y si no es un Cadillac no pueden montar en coche porque no es Cadillac y ya está, no le importa el trabajo. Bueno, esto también es la cualificación, que básicamente esto en realidad no es experiencia tecnológica, que a lo mejor te parecería por el este, sino es en general su nivel. Si es un desgraciado que le gusta pegarle piedras a los gatos o algo, pegarle patas, creo que he mezclado dos cosas, da igual, por la calle, o si son básicamente el segundo advenimiento de Jesucristo, que dices, madre mía, es un santo. No le importa el trabajo, pierde el tiempo, le gusta hacer surf. Lo del surf está bien. Trabaja fatal, es un estorbo, participó en un concurso y no era del mejor peinado, te lo voy a decir ya también, y cobra bastante, pero bueno. Ahueca plantas para usarlas como cucharas soperas. Persona retorcida y me ha cambiado el estúpido mes. Lo malo es que no puedo contratar gente ni construir cosas, porque eso está pensado para que sea un desafío. Tienes un límite de tiempo y vas pillado de tiempo. Como estoy haciendo el tutorial, no, pero los días siguen pasando. Y esto son especializaciones. Esto es psicólogo, porque tiene las manchas esas que parecen mariposas. Pero si dices que parecen mariposas, cuando te enseñan las manchas, te sacan que tienes algún problema familiar o algo seguro. Y el caso es para cobrarte más, es nada más que para cobrarte más. Vale, ¿quién ha venido nuevo? ¿A quién podemos
Trabaja para el ayuntamiento, automáticamente ya no me fío de ti. Retorcida y rencorosa, llena de odio. Adora la televisión durante el día. Por ahora eres mi mejor opción, no te voy a mentir. Interrumpe a los pobres actores. Con una mala formación y poco eficaz. Eso es lo peor, literalmente, tío. O sea, no puedes... En una obra, en medio de una obra, interrumpir, qué demonios. ¿Y eres psicólogo tú? Ande y veste por ahí. Participó en un concurso. Ayuda a la gente con una sonrisa. Una sonrisa de estas así a medio con los bigotes de Fu Manchu. ¿Sabes qué? No me hace falta mirar al resto de contendientes. ¿Fu Manchu? A por ellos. ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo. No importa. Y ahora sí me van a poner el límite de tiempo aquí abajo. Estos son los mecanismos básicos para poner un macho en un hospital. El resto te la buscas tú la vida. O sea que en realidad el tutorial tampoco me han dicho nada. Cosas. Está atento a tu reputación. La reputación es la barrita de aquí, que se hubiera puesto la interfaz más pequeña, ¿no? Ni se vería, es minúsculo. No, hay que intentar que no baje. Hay distintos objetivos por cada escenario. Tienes que curar a 10 personas y asegurarte que tu reputación no sea inferior a 200. Y cuando el tiempo este pase, que pasa bastante rápido, van a empezar a venir los clientes. Los clientes, los enfermos, los pacientes. Y mirad la interfaz, madre mía, qué años 90. Esto a lo mejor lo podían cambiar en alguna versión posterior, pero bueno. Velocidad del juego probablemente, para empezar, voy a ponerlo en lento. Porque me pienso explayar, me pienso extender. Aquí lo importante no es curar a los pacientes, que ya hemos decidido desde el principio que no era lo importante. Lo importante es sacar el máximo rendimiento y luego despedir a toda esta gente y mandarlos a la calle y llevarme yo los beneficios. Lo que sí que voy a hacer, bueno, distintas salas, diagnosis, tratamiento, algunas valen para varias cosas, farmacia vale para varias cosas, no, espera. ¿Cuál era? Psiquiatría. Hay gente que necesita psiquiatría para diagnosticar lo loco que está y otros para tratarlos. Hemos diagnosticado que está loco, haz que esté menos loco y ya está. Y así los tratamos. Les decimos, deja de estar tan loco. Y entonces dicen, no me había dado cuenta. Me voy a mi casa contento y ya está. Consultas, bueno, estos son para arreglar a la gente, que ya veremos por qué hay muchas y variadas. Y al principio estamos limitados, como siempre, pero bueno. Poco a poco, según avancen los escenarios, esto se va a volver una locura. ¿He puesto el tiempo ligeramente más lento? Supongo que sí. No me acuerdo, le voy a dar al botón del teclado y ya está el número 2. ¡Hala! Y lo puedo poner en pausa. Azul. Bien. Importante. Siempre voy a construir un par de consultas para empezar. No puedes tener un hospital con una consulta nada más. Aparte, ¿has visto algún hospital con una consulta nada más? Si no hay nada más que colas para las consultas, que tienes que esperar una hora. Cuando tienes cita concertada, que dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Si pedí la cita hace una semana, que ahora se pide todo por internet, copón. Imagínate aquí que no piden nada por internet ni nada. Todavía. Y puedo poner el archivador mirando a la pared. Solo porque sí. Por ahora vamos a hacer copy-paste, vamos a poner las mismas cosas en los mismos lados y a comprar el... No, alrededor no, quita. Plantas, papeleras, siempre. Extintor, pero sin embargo en un giro del argumento vamos a poner el extintor aquí. La planta en la esquina y la papelera aquí, no veo por qué no. Y ya está, ahora ya se sienten distintos. Importante... Ah, si tenemos plantas, las plantas tiene frío el tío, normal. ¿Cómo te llamabas? Necesito consultar. Bonington. Me gusta. Fantástico. Tienes la felicidad del sueño que tienen. Necesitas poner salas de descanso o despedir a la gente. Y ya está. Y luego van a meter un montón de mecánicas nuevas. El juego va a empezar así que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pero luego te la meten dobla. ¿Qué estoy haciendo? Quiero contratar gente. Siguiente doctor. Importante, coger a alguien bueno. Psicólogos no me hacen falta. Toca el violín. Con mala formación y poco eficaz. Fantástico. Cuida del jardín. Pues mira, a lo mejor así no tenemos que contratar un bedel. Cuida del jardín a hurtadillas. No, eso ya no. Con saña ya no. A escondidas ya no. Persona astuta, taimada y subversiva. O sea, que la va a liar parda. Juega mucho al zimpar, automáticamente no. Persona sorda como una tapia. Huele a repollo. Me están tentando con el repollo otra vez. A lo mejor vas al hospital y lo que te apetece es repollo. Y te toca este doctor y dices, ahora ya me siento mejor porque he olido el repollo. ¿Sabes qué? Repollo a por ellos. Y siempre se me olvida mirar cómo te llamas. Es el gran Wyoming, que se ha hecho una operación en plan Michael Jackson, pero al revés, y ha salido esto. Básicamente,
El padre de Cosas de Casa. ¿Era Cosas de Casa el de Steve Urkel? Supongamos que sí. Descansa en paz, está muerto ese tío, ¿no? ¿Por qué? Da igual. Es 98. ¿97? Todavía estaba vivo. Y en Cosas de Casa. En una época que todo era mejor. Y ahora sí, vamos a hacer... Bueno, digo, tengo tiempo de sobra. Este ritmo da igual. Acostumbraos ya, que sepáis que esto va a ser mínimo progreso. Voy a ir cada vez más lento. De hecho, todavía puedo poner el juego más lento. Lo que pasa es que no se puede construir en pausa, por si no el desafío... Mira que ya lo estoy reduciendo más. Bajando... ¿Qué estoy construyendo? Estoy construyendo por construir. Vamos a coger un bedel también para regar las plantas. Porque si pones plantas, sube la moral de la gente. Es todo más bonito, salvo cuando efectivamente viene el tío este a esta sala y toca la planta y la planta se marchita. Y dices, qué mal rollo. Y entonces baja la moral del personal muchísimo. Pero si no... Mientras tanto, no, hay que regar las plantas que se mueren. Adora a los perros, trabaja con ciencias o toma en serio. No me gusta. Este es mejor y todo. Normalmente tiene estímulo y dedicación. Hace carreras de motos. Carreras de motos está bien. De vez en puede tener un accidente grave o lo que sea y de repente no venir a trabajar. De hecho, puede venir aquí y pagarnos dinero. Podemos hacer una consulta. Huele a repollo, demasiado repollo. Tampoco queremos que sea... Queremos que sea un olor que esté siempre en el ambiente, que esté siempre presente, pero que no sea una cosa que entras por la puerta y te viene ahí a la cara directo de forma totalmente descarada. Tiene que ser una cosa un poco más sutil, que te pongas a oler que dices, sí, creo que huele a repollo. No estaba seguro, pero ahora estoy seguro que huele a repollo, pero tampoco queremos que sea evidente. Le gusta hacer clavados, sabe de todo. Un listillo tampoco quiero. Muestra pereza y falta de motivación. Salta desde el trampolín. Ya no tengo más opciones. Carreras de motos. Carreras de motos. A por ellos. Sabéis que puedo lanzar el hospital ya si quiero en cualquier momento, pero este ritmo ni de coña. Y aquí me van mandando avisos. Y esto no tenía que pasar, pero va a pasar porque como llevo 5 meses haciendo nada... Pepe Botella. Maldita sea, no puede ser otro. Ha expresado su deseo de visitar el hospital. El juego, por cierto, la localización al español, al castellano, tiene muchas de estas cosas. Luego lo veremos en el nombre de las enfermedades y todo esto, pero da igual, la traducción al español de este juego es cojonuda. Volvemos al castellano, no sé si hubo versión latinoamericana, ahí ya sí que lo tendría que consultar. Y me da pereza, pero bueno. De vez en cuando vienen VIPs, de hecho pasan muchas cosas aquí y esto se va a llenar y no va a haber ni Dios que pueda con todo, pero Pepe Botella quiere venir al hospital, por supuesto, enviar invitación oficial. Vaya que sí. Y cosas importantes, hay que comprar objetos para los pasillos y todo eso. Vamos a coger bancos, que si la gente está de pie, pues está feo. Y, sobre todo y más importante, efectivamente, máquinas de bebidas, de publicidad del Kit Kat. Te puedes morir. Máquinas de bebidas del Kit Kat. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Han conseguido crear Kit Kats de forma líquida y te las puedes inyectar en vena o algo. Te las ponen en una jeringuilla y ya te puedes meterla ahí el Kit Kat en vena directamente. Vamos a poner unos cuantos bancos. ¿Cómo he organizado yo esto que está la recepción en medio? ¿Tengo que mover la recepción? ¿Sabes qué? Voy a poner las máquinas de bebidas y luego vamos a ver qué voy a vender el resto de bancos. ¿Qué he hecho yo con...? Ah, puedes ver la sala de espera, la gente que hay esperando. A veces incluso es bueno poner dos recepciones, pero tan al principio del juego ni de coña. Se podían mover las cosas aquí. ¿Cómo yo he alineado esta cosa? Estaba mal alineada. Maldita sea. Ya está, ya puedes volver a ponerte ahí Moneypenny o como te quieras llamar. Jack Baum. Moneypenny. Y ahora sí. Que se siente la gente y tal, que si están de pie, no sé si hay ningún efecto negativo, pero supongo que si se aburren, se pondrán a vomitar o algo. En el juego este a la gente le encanta vomitar por lo que sea. Y ahora sí, vamos a poner el modo rápido que tenemos que hacer cosas. Con un par de consultas por ahora me vale. Diagnóstico, también estaría bien, pero esta sala me parece que necesitaba un espacio un poco más grande, ¿no? Sí. Mínimo 5x5. Se pueden hacer las salas más grandes sin ningún problema, pero... El caso es necesito espacio. Y probablemente mi espacio va a ser aquí. Vamos a dibujarla de nuevo, que no me fía que eso sea 5x5. Aquí. ¿Cuánto hueco tenemos? ¿Cuánto hueco tenemos? Cuenta cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En serio? Pero eso es un cuadrado extra para cada una. Arreglado. Espérate, ya verás. Apañadísimo. Que, hombre, el aspecto también importa.
vamos a hacer las cosas un poco simétricas y poner eso al lado de la puerta, que seguro que es bueno. Y un cambiador. Siempre te dan objetos con el este, pero puedes comprar más con las alas. Y extintor, planta y papelera. Ya pondré los radiadores en el último momento. Que se aguanten. Un extintor aquí, al lado del peligro para incendios que va a ser poner la máquina esa. Seguro que lleva algún cable eléctrico o algo al lado de la puerta de madera. Una planta para que cuando se están cambiando detrás del mostrador puedan mirar la planta y sentirse mejor consigo mismos, y la papelera ahí, por ejemplo. Y hay que contratar más doctores a cascoporro, los contrataré luego. Mientras no tenga pacientes es tontería. Ya los contrataremos a correprisa sin tener que contratar a alguno malo, que siempre se lía parda. Si tienes personal que es bastante malo, se lía parda. Puedes perder el juego por ello, te baja la fama o no me acuerdo cómo funcionaba. Hace bastante, hace un par de años que no juego a esto. ¿Otra sala de diagnóstico me haría falta? Yo creo que todavía no. Es uno de los primeros niveles, ¿vas que me va a sobrar? Me va a sobrar edificio a casco porro. Vamos a dejarlo por ahora con una sala solamente, y aquí no hay pasillos ni nada. Ha venido el VIP, esto está cerrado, está muerto de frío, Pepe Botella. No me entres, por Dios. Si están jugando al buscaminas. Si es que no hay nada que hacer todavía. Si es que no hay clientes, van a venir ya. Se me va a abrir esto y no tengo ni la enfermería hecha ni nada. La enfermería tiene que ser grande de narices. Así que vamos a dejar un pasillo de 2 cuadrados. Y vamos a poner esto aquí. Hasta la pared. Para que quede bonito. Supongo que esto puede ser otro pasillo. Aquí puedo poner otra sala más adelante. Pero hay que tener cuidado con la pasta. Aunque se pueden pedir préstamos. Y ventanas. Ventanas a montones para que todo el mundo pueda ver a los pacientes ahí enfermos. Que es una cosa que siempre mola ver. Y aparte, plantas. Esta sala es más grande, un par de plantas. El radiador incluso lo voy a poner dentro. Y supongo que aquí me caben 3 camas, 4 camas, tal vez. Escritorio. Lo pondré lo último. Camas. Que necesitan un montón de espacio. Ahí. No tenía una cama más. Una cama más me cabe de sobra. Ahí. Y esto ahí. Un radiador. Nada más que para la enfermera que se va a poner aquí. Al resto de pacientes, que les den. Les podemos poner una papelera si quieren. No. ¿Cuántas plantas tengo? Tengo 2 plantas. Vamos a ponerle 2 plantas. No puedo poner las plantas justo al lado. Las plantas para la enfermera también, por supuesto. Y alejarlo de los pacientes que no toquen la planta y se marchite como la planta del otro lado. Les podemos poner una papelera, sin embargo. Enfermería, necesitas una enfermera, básicamente. Y vamos a contratar una ya, porque esto va a abrir ya. No le importa el trabajo, pierde el tiempo, me caes bien. Investiga para el ayuntamiento, ni de coña. Persona astuta, pero tiene gafas. Nada. Esto es... Hay que tener prejuicios, a cascoporro. La gente con gafas no puede entrar a mi hospital, directamente. ¿Vais a tener todas gafas? Investiga para el ayuntamiento. Trabaja fatal, es un estorbo. Creo que no hay una enfermera buena. Todas malas. Interrumpe a los actores, nada. Eso es mala persona. No le importa el trabajo, pierde el tiempo, le gusta el piragüismo. No te importa el trabajo, tampoco vas a tener que hacer demasiado. Tienes que mirar a los pacientes ahí muriéndose. Ahí dentro vas. Y el piragüismo que te guste suma puntos, sin duda. Y ya pueden empezar a venir pacientes, así que no quiero psicólogo. Muy educado y modales exquisitos. Policía media jornada. Como ya digo, puede que necesites tu segundo trabajo dentro de poco. Como primer trabajo, así que tira para adentro ya. Por ahora no tenemos gente ni tenemos nada, lo cual es bueno. Pero vamos a pensar en las cosas importantes a media jornada. ¿Qué va a ser? Sala de personal, sin duda, pero sobre todo aseos. No podemos tener aquí el hospital sin aseos, ni sin nada. ¿Qué? ¿Dónde los pongo? ¿Nada más entrar? Nada más entrar, aseos nada más entrar. Y estos, los aseos van a tener que ser grandes. Vamos a dejar un cuadrado aquí para que la gente, para hacer pasillo. Pero los aseos van a ser grandes. Los aseos en este juego tienen que ser grandes siempre. Que quepa más gente. La puerta... Nada más entrar. Para que si se ven con necesidad, tengan que... Nada más entrar puedan... Ir a vomitar o lo que sea al váter. O hacer lo suyo. Tengo... No. Espera. Problema. Los aseos, esto sí. Necesita ventanas... Para que todo el mundo pueda observar de todos los ángulos posibles a la gente dentro del aseo. ¡Fabuloso! ¡Ah, sí, sí! Esto es un aseo en condiciones. Lo malo de los aseos es esto.
Que solo tiene dos posiciones para ponerlo, y es lo peor. Vamos a comprar 5 tal vez, 6, me he pasado por uno, ¿por qué no? Y lavabos. Lavabos aquí, aquí, tapando la ventana que más da. Y aseos, pues donde me quepan. He tapado todas las ventanas, no hemos hecho absolutamente nada. Fabuloso, creo que me sobra un aseo. Podría poner aseos también, de hecho puedo poner aquí un pasillete, madre mía. Espérate que los puedo meter ahí a casco porro. Esto sí, esto es diseño siglo XXI, madre mía. A montones, que parece un edificio de oficinas. Cada uno va a hacer sus cosas al aseo. Necesita su espacio personal. Ahí, como auténticas sardinas. Tras visitar tu hospital, Pepe Botella declaró: me ha gustado su estupendo hospital, que ni siquiera estaba abierto. Básicamente es un desierto más grande que el de las películas de Mad Max, que no hay nada. Hay un bedel loco, pasando frío, dando vueltas por ahí sin nada que hacer, aunque no sea por plantas. Me ha gustado su estupendo hospital. Ahora, ¿a alguien le apetece un curry en el Taj Mahal? Ha aumentado tu reputación. Se te ha concedido un premio metálico de 730. Esto es bueno. Generalmente tener un hospital, básicamente la clave es que no vea gente muriendo y vómito en el suelo, pero hay gente muriendo izquierda y derecha, máquinas estropeadas que se pueden estropear y las tienen que reparar los bedeles y cosas por el estilo. Si no hay nadie, pues no ha podido ver a nadie muriendo. El caso es que esto es una cosa que no está implementada todavía, me parece, que es... ¿gráficas? A lo mejor sí que está implementado. Pero no, había una comparativa con otros rivales. Se supone... ¿estado? Esto es. Que hay otros hospitales y te tenían que salir aquí gráficos de cuánta gente va a tu hospital en comparación con otros hospitales. Lo que sí se puede ver es el frío y el calor que hace, la disponibilidad de bebidas y la felicidad general del personal con los distintos hospitales. El problema es que no se ve en los otros hospitales. Esto en el original sí que se veía y molaba, porque además usaban chetos a casco por los otros hospitales. Estaban chetos, no había forma, eran invencibles, lo hacían todo perfecto, salvaban ahí a millones de personas que parecía que tenían en plantilla, ya digo, a Jesucristo obrando milagros, curando el cáncer a izquierda y derecha del personal. Que dices, no puede ser, no pueden ser tan buenos. Pero nada, da igual. Y era súper frustrante. Vamos a poner una cosa de cada de las que tenemos. Por ahora no me van a dejar investigar nuevas instalaciones, pero bueno. Vamos a poner una farmacia y vamos a hacer como que esto es un pasillo de verdad. Y luego por aquí puedo construir otra instalación. A lo mejor pongo la sala de descanso o alguna otra cosa. Lo que pasa es que me va a sobrar medio edificio. Una farmacia por ahí, ¿por qué no? Ponemos la puerta, ponemos una ventana. A lo mejor podría haber puesto por aquí también. Las ventanas dan luz, aunque luego poner ventanas entre dos habitaciones contiguas queda raro. Y hay que poner el botiquín ahí. Y ya está, técnicamente no hace falta aquí nada más. ¿Sería eso cierto si no tuviera que poner? Efectivamente, extintor, planta y papelera, siempre. Extintor ahí. Al lado de esto, por si mezcla algún par de compuestos químicos y sale ardiendo la cosa. Y la papelera al lado para tirar los residuos. Farmacia, hace falta enfermera también. Podía haber dejado el recuadro para que lo leáis, pero básicamente el recuadro me dice: no contrates enfermeras con gafas. Está prohibido. No voy a poder. Voy a tener que violar. Es la misma persona, se ha disfrazado de distintas formas. La que tiene pelos de loca. La que tiene pelos de loca. Huele a repollo, no. ¿Le gusta el cine francés? Ahora sí que no. El cine este de autor. Madre mía, nada más que mirándose el ombligo, que es lo peor. Canta en un grupo de rock and roll. Persona retorcida y rencorosa, llena de odio. Fabulosa para manejar los medicamentos, para manejar los productos químicos. Y tenemos nuestros primeros pacientes. Ay, no puedes ver el nombre, puedes ver a la gente. Y puedes enviarlos a casa. Si ves a alguien que se va a morir, es no. Vete a tu casa. Fuera de mi hospital, vete a morirte a otro hospital. Paso de ti. Y ya está. Y quieras que no, eso era casi mejor que dejar que se murieran. Te bajaba mucho la fama. Que se muera la gente en tu hospital. Fíjate que está mal visto. Aunque debería estar peor visto, este tío se va a morir a tu casa. Un miembro del hospital amenaza con dimitir. Puedes atender a su petición o despedirlo. Haz clic en el último icono que todavía no ha aparecido. ¿Quién se quiere ir? ¿Quién estáis aquí? No hemos creado ninguna filosofía de grupo todavía. Tenemos que hacer una salida de estas... ¿No? ¿Del personal a algún retiro o algo?
a montar tiendas de campaña y hacer ejercicios de estos de crear confianza de grupo, y tú deja de mirar a la otra enfermera que te da envidia, que tiene más plantas y mejor escritorio que tú, ¿eh? Míralo. Nada más que envidia. Y tú, cama, deja de atravesar la pared. Eso en el original no pasaba, que yo recuerde. Fíjate, un bug que he encontrado. Y debería construir cosas. Pero también podría mirar a la gente haciendo sus movidas, viendo cómo le diagnostica. No, no quiero mirar la papelera, quiero mirar al hombre este. Fabuloso. Pero todavía no hay ninguna mecánica rara que nos hayan metido. Vamos a seguir construyendo. Ahora sí, ¿quién era el que se quería ir y por qué esto ha tardado media hora en salir? Bonington, en serio, después de todo lo que he hecho por ti. Estoy muy cansado, necesito unas vacaciones y un aumento de sueldo de 16. Hasta un total de 182 y lo quiero ya. ¡Tirano! Despedido, a tu casa. A lo mejor, si hubiéramos hecho la salida a las lagunas de Ruidera o algo para que salgamos un poco del sitio este y deje de oler a repollo y crear un poco espíritu de equipo, no hubiera pasado. Pero no, esto va a pasar siempre. Aquí van a pedir subir de sueldo y va a ser automático. Sí, 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 subir de sueldo a casco porro a todo el mundo. Y te lo piden con una frecuencia que es irreal, es ridícula, cada mes. Súbeme el sueldo, yo me cago en los médicos, macho. De verdad. Nada más que pedir. Y deberíamos construir una psiquiatría y contratar un loquero. Puede que este sitio sea bueno para las loquerías. ¿Cuánto tamaño me piden? Mucho más que esto, ¿eh? Las loquerías tienen que ser grandes. 5x5 también. Pues hombre, tengo aquí un recuadro que está que ni aposta. 5x6 incluso. Que no me se quejen. Ya está, fabuloso. Y ponemos la puerta aquí y muchas ventanas para que vean a los locos cómo los tratamos, ver cómo de locos están, y sobre todo si alguno tiene manía persecutoria, que se aparezca alguien por la ventana, siempre aumenta la confianza en el tratamiento. Y aquí sí hay que comprar un montón de cosas. Según la sala, te dan algunas cosas más que poner. Y voy a empezar a poner radiadores por fin. Un esqueleto, que ya digo, a los locos seguro que les gusta ver el esqueleto ahí. Sobre todo si lo pongo al lado del sofá este para tumbarse. Que les esté vigilando. Y también ponerle algún sistema animatrónico o algo. O por hilos. Para que el esqueleto dentro del cristal gire la cabeza y se ponga a mirar al tío fijamente. Seguro que eso es bueno para el tratamiento, probablemente. Y voy a empezar a poner radiadores enseguida. Un par de plantas, un par de estanterías de estas que son todas iguales, que en realidad los libros están dibujados, están pegados. Y ponemos aquí esto. Se tienen que cambiar por algún motivo al lado de la ventana, me parece un sitio fabuloso. Y el loquero, dándole la espalda, no. Vamos a ponerlo así al lado. Que parezca que... Pero tengo que poner libros por ahí. El loquero interrumpiendo la puerta. Y el esqueleto, oh, no puedo ponerlo mirando para allá. Pero bueno, da igual. Le pondremos algún sistema para que pueda mirar para el lado. Y un par de plantas. Una aquí en la esquina que ni se ve. Y otra, pues, delante del loquero. Para que cuando se canse de escuchar al tío se ponga a mirar la planta y entre en su propio mundo y pase. Y ya está, fabuloso. Es más acogedor que mi casa. Es magnífico, sobre todo el sofá ahí en medio. Psiquiatría. Hay que contratar a un loquero. Médico que tenga esto, especialidad en psiquiatría. Colecciona posavasos, tiene encanto, educación y disponibilidad. Lo de coleccionar posavasos es un poco raro, no te voy a mentir. Hostiga a los turistas en los museos, bien. Persona grosera y brusca, molesta a la gente, bien. Bebe vino, pero no es loquero. No tiene cuidado, provoca accidentes y juega al golf. Todo lo demás bien, pero no me gusta que juegues al golf. ¿Sabes qué? Coleccionar posavasos sigue siendo raro, pero estás contratado. Y aquí todo el mundo quiere subidas de sueldo. Venga, sueldo para todo, gratis. Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva, es hemorroides. Eso de nueva. Estamos en los años 90, pero me atrevería a decir que las hemorroides existían ya. Causa, permanecer de pie frente al refrigerador de agua. Oh Dios, se acabaron las conversaciones al lado de los dispensadores de agua en las oficinas. ¿A qué se va a dedicar la gente ahora? ¿A trabajar? Síntomas, el paciente se siente como si se sentara sobre una bolsa de canicas. Sí, pero no, pero sí. Pero au. Cura, una bebida agradable aunque muy ácida, disuelve las hemorroides internas, ya lo sabéis. Si tenéis hemorroides, beberos zumo de limón, o un granizado de limón o algo así. Seguro que se os pasa, y si no, sentaos encima del granizado, seguro que así sí que por lo menos relaja. Debería poner
asientos para que se siente la gente y, más importante, radiadores, pero más importante todavía, me he equivocado de menú. Máquinas de bebidas. Aquí lo único importante es que la gente compre bebidas, lo demás me da igual. Aquí lo importante es que la gente se deje los cuartos a montones. Los bancos me importan poco, lo importante es que las máquinas de bebidas estén en todos los pasillos. Y ahora sí que ya ponemos por aquí asientos. Debería ponerlos en esta fila casi mejor. No sé por qué tengo un montón de huecos donde no puedo poner asientos. Es por el hueco. Solo voy a poder poner... ¿Tengo que hacer los pasillos de 3 de ancho? Eso no tiene ningún sentido. Aquí tendría que poder poner asientos también, pero no puedo. ¡Ea! Pues ahí, que me sobra hueco. ¡Aquí se quiere ir todo el mundo! ¿Qué? ¿Tú? Es la segunda vez que me pides sueldo, Bonington. Te vas a la calle. Te lo digo ya. Porque la subida es pequeña. Que si no, tú haz algo, por lo menos. ¿Quieres un amigo para hablar de vuestras cosas? Persona astuta y taimada. Y subversiva. Subversiva. Conduce coches de carreras. El otro conducía motos, creo. Se pueden llevar bien. Conduces coches, el otro conduce motos. Vamos para allá. Lo importante es las aficiones. Me da igual que sean buenos que no. Lo importante es que tengan personalidades extrañas y eventualmente podamos formar nuestra propia comedia ligera de estas de televisión, donde la enfermera esta siente celos de la otra y mira por la ventana inquietantemente escondida entre las plantas todos los días para ver qué está haciendo, aunque no tiene ni un solo paciente, porque se rumorea que trae a los doctores aquí y tienen sexo tórrido todas las noches en las camas de los pacientes. Y es todo muy bizarro. Y esta tía está en el ajo. O sea, está en el ajo, se ha enterado. Y va a enviarle cartas amenazantes para que le dé dinero. O lo que sea. Le va a hacer chantaje a casco porro. El caso es que tengo farmacia, tengo enfermería. Bien, sería bueno crear un par de salas de cada cosa. Sobre todo crear de esto a casco porro. Y lo importante es esto. Bueno, tenemos un hombre invisible. Lo importante es que... Además de que tienen frío, se están durmiendo algunos. Están cansados. La gente se empieza a cansar. Tú has pedido dos subidas de sueldo, no mereces estar cansado. Así que hay que crear salas de descanso, que las podía haber creado antes, pero siempre mola ver sufrir un poco a la gente. Instalaciones. Además de aseo, sala de personal. Y tenemos un sitio aquí. Le ha salido un tumor a la cruz esta de hospital típica. Y es un sitio bueno para poner la sala de recreo. Si esto se hace muy grande... El hospital, hay mucho personal, la gente... De hecho, voy a tener que contratar médicos y enfermeras extra, porque de vez en cuando la gente tiene que descansar y tal. Así que voy a hacer una sala de recreo grande y vamos a ponerle ahí de todo, para que por lo menos no se puedan quejar y puedan hacer encuentros aquí las dos enfermeras para decir... He visto cómo te enrollaste con Bonington en el este. ¡Ups! Y se ha terminado el año, creo, sobre todo por perder 5 meses haciendo nada al principio. 2001, cuidado. Entonces tiene que ser del 99 o 90 y... Ya, bueno, como siempre. Trofeos, oh Dios. Tu hospital no cura con eficacia a los pacientes que lo necesitan. Presta más atención a las curaciones para que sean más eficaces. Tengo aquí mensajes. He perdido 3000 de paso. Tengo mensajes pendientes que debería leer. Tu habilidad ha conseguido reducir al mínimo el número de muertes en tu hospital. Puedes estar muy satisfecho de tu resultado. Estos son cosas anuales. Son premios que te dan o jodiendas. El Ministerio de Sanidad quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarte por el impresionante valor que ha alcanzado tu hospital. Mi hospital es caro, porque estoy creando una sala de descanso grandísima. Mis más sinceras felicitaciones. El año pasado el número de curaciones fue superior al de fallecimientos. No ha muerto nadie todavía, si es que han venido 3 clientes nada más. Han venido 3 pacientes, me parece. O sea, que bien. Y esto, ya digo, es lo que no funciona. Le pone las mismas puntuaciones a todo el resto de hospitales cuando esto era... Soy pobre de narices. Cuando esto funcionaba, en el original funcionaba y veías que había, siempre tenías un hospital rival que hacía milagros, básicamente. La gente entraba porque se había hecho un corte en el dedo y salía, yo que sé, campeón de los 100 metros lisos, una cosa que no tenía sentido. Siempre estaba el hospital que usaba chetos, que dices, pero vamos a ver, esto no es normal. Y que no había forma de ganarles. Y el caso es que los rivales eran duros. Y aquí son números genéricos porque no funciona, lo cual es una lástima. Y es una cosa que siempre... Molaba, que siempre sumaba. He curado 5 pacientes, cuidado. Vamos a ponerle aquí todas las movidas. Un par de sofases, una mesa de billar. O puede que dos. Un par de televisores. Y plantas.
plantas y un radiador o dos para ellos nada más. Y un extintor, aunque creo que aquí el extintor no hace falta para nada. ¿Puedo poner dos mesas de billar? Esa es la pregunta. Puede. Pero no recuerdo cómo recuperar esa mesa de billar. Si cancelo y lo vuelvo a poner, ¿funcionará? Sí. Una por aquí, otra por acá. Maravilloso. Un sofás, dos sofás. ¿Me cabe el tercer sofás? Esto va a tener que crear un círculo extraño, pero... El sofá para ver a la gente jugar al billar, no veo por qué no. Y la sala de ver televisión. Plantas que siempre quedan bonitas. Un extintor para recordar que solamente ellos pueden prevenir los incendios forestales. Y ya está. Con esto me vale. El caso es que sea grande porque los sofás ocupan un huevo, sobre todo los cuadrados azules ahí, que son zonas donde no se pueden poner cosas, que te lo incomoda todo bastante. Bueno, ¿cómo va la movida? ¿Estáis curando? Dejar de querer... Ya os he construido una sala de descanso. Tirar, venga. A descansar, copón, que estáis todos muertos. Mientras tanto contrataré más personal. Tú eres un loquero, me vales, porque si se cansa este, puedes ir tú también. Adora a los perros, es buena persona y trabaja mucho, pero no permitimos perros aquí. Aún así, a pasar consulta. Estás sobrecualificado, pero me da lo mismo. Hemos probado todos nuestros diagnosticadores. Con este paciente aún no estamos seguros de lo que tiene. Hay un 65% de probabilidades de que hayamos descubierto qué tipo de invisibilitis padece el paciente. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Enviar al paciente a casa, que se muera allí, a mí me da igual. Intentar una curación posible con un 65% nada más. O haz que el paciente espere mientras construye más salas de diagnóstico. Tengo todos los tipos de salas de diagnóstico que tengo hasta ahora, que tengo disponibles. No me van a dar más salas de diagnóstico aquí. 65%, una moneda al aire. A por ello. Se morirá el hombre invisible. ¿Dónde estaba? Que lo he visto por ahí antes con las gafas. Míralo por aquí. Camino a su muerte que va. Y va a morir de frío antes de eso. Vamos a poner de una vez radiadores a casco porro. Ahora sí. Aquí un radiador. No quería ponerlo ahí, pero bueno, está bien. Quería comprar más también. Pero antes, que sí, que sí. Este... El tío sentado en el sofá, con sus dos cojones, ¡súbeme el sueldo! Anda, que es que... No te lo puedes tú de creer. Pero mira, la fama aumenta ligeramente. Vamos a empezar a creer, aunque todavía no he descubierto esta enfermedad. El caso es que todavía no me ha llegado ningún enfermo con esta enfermedad para que pueda utilizar esta sala. Debería irla construyendo ya. De hecho, debería ir ampliando mis instalaciones de consulta. Tenía que haber puesto las consultas aquí, otras dos. Para que la gente pudiera rápidamente que venga mucho más volumen de pacientes. Pero antes de nada. 80% de invisibilitis. Esto es prácticamente no está muerto todavía. Vamos para allá. ¡Ey! He curado al de 65. Buen trabajo. Dame dinero. Compra bebidas antes de irte o algo. Necesito que la gente compre bebidas. Lo de curar al personal es toda una estratagema nada más que para inflarles de bebidas. El resto me da lo mismo. Siempre me equivoco de menú, no sé cómo lo hago. Nada más que la gente pidiendo. Estoy en velocidad lenta, se supone. No estoy en velocidad rápida, nada más que quieren dinero. Pues de eso nada. Lo primero son los radiadores. Vamos a poner radiadores en sitios estratégicos. Aquí. En esta consulta va a venir hasta bien. Para que las bebidas salgan calientes, además. Que si se te sale la bebida fría, podría ser hasta una sensación agradable y de eso nada. Y una aquí en los váteres, al lado de los váteres, en el pasillo. Y por ahora creo que tengo más o menos... ¡Acabo de matar al primer paciente, el del 80%! ¡Muérete en tu casa! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Esperar! ¡Esto! ¡Oh, no! Antes de nada... ¡Tú! ¡Coches de carreras! No podemos tener dos tíos con coches de carreras. ¡Adora la televisión! Salta de... Se ha ido, se ha desvanecido. Pasa de contrabando relojes falsos. Guay. Muy agradable, gusta reírse. El caso es que podéis limpiar el cadáver. Ya no hay cadáver, pero da igual. Y dejar de pedir sueldo nada más. ¿Pero tú otra vez? ¿Hyglet? ¿Dónde está el otro? What? Ah, estará descansando, seguro. ¿Qué? ¿Jugando al billar? Ah, no, este ni siquiera es este. Pero también está jugando al billar. Wimmer y Bonington, los dos primeros.
Estamos muy cansados, súbenos el sueldo, pero luego se van a jugar al billar. ¿No te crees que se van a poner a descansar? De verdad, no. Al billar. Toma el sueldo, malditos ratas traidoras, que nada más que estéis aquí por el interés, porque se han dado cuenta de que yo también, y que eventualmente derribaré el edificio y construiré un parque de atracciones y los voy a despedir a todos, y quieren sacarme lo que puedan mientras puedan. Pero yo, ir mirando ofertas de trabajo, yo se lo digo. Que cualquiera de estos días ocurre. Y vamos a poner bancos a montones, pero a montones. Hay 20 bancos que aquí en esta fila tiene que esperar la gente para entrar al cagadero, y no sea porque no hay... porque no hay aseos dentro. Y aquí también, esto va a ser parte de pasillo. Ups, dentro no, gracias. Y ya la gente está más o menos medio templada incluso, salvo en estas zonas, salvo en la zona Mad Max desértica, que no hay nada. Y ahora voy a hacer una cosa que me encanta hacer. ¿Está esto detrás? Fabuloso. ¿Qué tenemos? Ah, que la gente se siente en medio. Me sobra un banco. Pillemos un par de planticas o algo que siempre viste. Papeleras no, aunque también. Una planta aquí y otra planta aquí. Maravilloso. Que ni he hecho aposta. 76%, se me murió el de 80. ¡Vamos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y tal vez debería coger... Aunque no viene nadie a la sala de enfermería. O sea, sí. Nadie se pone enfermo. ¿Y tú tienes frío, desgracia, si tienes un radiador aquí en la otra parte de la pared? Vamos a mirar el resto de menús. Mapas de la ciudad. No tengo muchos radiadores. Podríamos subirle la potencia a montones, aunque me cuesta más. Vamos a ponerle esto aquí. A montones y ya está. Vamos a subir la temperatura. Si la subes mucho, la gente empieza a tener calor. Que tampoco es bueno. Lo digo por experiencia, porque hacen como 80 grados ahora mismo. Y me estoy muriendo. Pero bueno. No hay forma de poner aire acondicionado ni nada por el estilo. Simplemente si te pasas de la mano con la calefacción. Dentro de poco van a tener que empezar a venir clientes, pacientes. No sé por qué sigo diciendo clientes. Me lo tomo esto como ahí una mercadería nada más. Que nada más que me importan los cuartos y no curar al personal. Efectivamente. Debería ir pensando en poner una inflatoterapia. Efectivamente. Por aquí. Es una sala pequeña, no hace falta demasiado. No veo por qué no puedo poner otra más o un par de salas de consulta. Tenía que haberme dio esto. 2, 3, 4, 5, 6. Es un número un poco incómodo, pero puedo meter otra sala de estas. Lo tengo todo planeado. Vamos a empezar la expansión. Madre mía, el color de las paredes, ¿por qué no coincide? ¿Quién ha diseñado esto? Despedido. ¿Qué ha pasado con esas paredes? Y una planta ahí. Y sobre todo extintor y papelera. El extintor detrás de la máquina en el sitio menos accesible posible para que no puedan cogerlo en caso de incendio. La planta ahí y la papelera a la entrada. ¿Por qué no? Infladoterapia. Hace falta médico también, aunque ahora mismo como no hay pacientes, es tontería, pero vamos a contratar por contratar. Me gusta el pelo de este. Kingers. Ahueca plantas para usarlas como cucharas soperas. Muestra pereza y le falta motivación. Honestamente, lo de que te falte motivación, no puede que no sea lo mejor del mundo, pero me has convencido con lo de las cucharas soperas, o sea que, contratado. Es realmente lo importante. A lo mejor tenía que puesto una ventana aquí, solamente para poder espiar a la enfermera mientras espía a la otra enfermera. Y ya está, y crear un triángulo amoroso un poco extraño. De espiarse mutuamente. Y creo que va a hacer falta ampliar esto, aunque no tengo una cantidad de pacientes exorbitada. Lo importante es crear otro pasillo aquí para poder terminar efectivamente con máquinas de refrescos. Que entres por donde entres al pasillo, mires las máquinas y digas, pues antes no tenía ganas, pero ahora me están entrando ganas de beberme una bebida fresquita. Un Kit Kat en vena. Efectivamente, con gas. Gas en vena, que eso siempre también es bueno. Y pues, como siempre consigo darle al menú que no es. Que le den. Vamos a poner un par de máquinas de refrescos aquí en medio, solamente porque sí. Vale. Que no tengan salida posible, que siempre se encuentren con una máquina de bebidas allá donde vayan. Y no tengan más remedio que comprar. Y un par de asientos más por aquí. Porque, ¿por qué no? Esto va a ser el pasillo central. Y además a mí siempre me mola de poner así las butacas, que queda hasta bonito. Y una planta. ¿Cómo le doy siempre? ¡Ej! Planta.
Así, para que haga contraste con la otra. Maravilloso, pues empieza a parecerse a esto alguna cosa. No sé exactamente el qué, pero alguna cosa. Se está empezando a aparecer en el futuro emplazamiento de un nuevo parque de atracciones. Solo hace falta curar a 10 pacientes y nadie va a venir con inflatoterapia. Vamos a subir la velocidad del juego, no tanto, por Dios, a la velocidad normal. Vamos a ponerlo ya a la velocidad normal, como si fuéramos personas normales jugando a esto y no... el hombre más lento del mundo 3000. Pero da igual, es que si no, no se disfruta lo mismo. Porque ahora nunca sabremos, y además he ido demasiado rápido. Como no he podido poner una ventana aquí, nunca sabré si este se va a enterar de la trama de espionaje de la enfermera esta, que tiene celos a otra enfermera. ¡Uh! ¡Eso es uno de inflatoterapia! Vamos a ver esta movida. Esto es importante. El tío está... Puedes manejar las colas también. Porque eventualmente vienen emergencias, casos graves, casos que se van a morir en menos tiempo que otros. Y tienes que darle prioridad. Manejando las listas de espera, poniendo a la gente delante o detrás. Utilizando nada más que... Pues eso, chanchullos... Para... De favoritismo, para hacer que la gente vaya antes que otros. Y que se te quejen entonces por eso. Y digan, la sanidad se ha ido a la mierda. Y efectivamente... Porque esto ya es un comercio nada más. ¿No me vais a mandar el fax? ¿De qué le habéis diagnosticado a este tío? O sea, es evidente su enfermedad. Su enfermedad es que se va a morir de frío porque mi hospital es así. ¿Sabes qué? Se acabó. Extintor también. Vamos a poner un par de radiadores en medio del pasillo. ¡Hala! ¿Tener frío? Desgraciaos. Radiador, lo primero que van a ser el radiador y no la recepcionista. Voy a poner radiador aquí nada más entrar, que se quejen si pueden. Creo que hay algún objeto ahí, espérate. ¿Qué objeto? ¿No lo puedo mover? Sí. Banco en medio de la nada. Y viene otro VIP. Una estrella de fútbol, del fútbol, ha expresado su deseo de visitar el hospital. Fantástico. El caso es que se ha roto una pierna y no quiere que los paparazzis se enteren, porque si no monta un escándalo, como siempre. Ven aquí, nosotros te operamos. El caso es que no tenemos máquina para las rodillas ni nada todavía, pero da igual. Tu equipo ha descubierto una nueva enfermedad. Es paciente cabezudo. Causa oler queso y beber agua de lluvia no purificada. Efectivamente, si es que... Lo de beber agua de lluvia, ¿a quién se le ocurre? Si eso es nada más que tiene bacterias a casco porro. Y el queso, sobre todo, porque es queso de ese rancio. Queso de ese que ha estado ahí... 2 años, que tienen moho, y que eso es lo peor del mundo. Que eso lo hueles, y a lo mejor no te mueres, pero evidentemente pues le ha inflado la cabeza. Síntomas muy incómodos para el paciente, me lo puedo imaginar, sobre todo porque pasa frío, por culpa mía, pero que se aguante, por venir al peor hospital del mundo. Pura, se le pincha la cabeza hinchada, y luego se vuelve a inflar hasta que el tamaño correcto... Hasta el tamaño corto con una máquina inteligente. Si no tuviera esta sala, me hubieran dicho que la construya, maldita sea. Vamos a verle, y no te puedes sentar para esperar ni nada, pero esto es importante. El tratamiento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Me encanta. Y de así va a haber más. La caldera del sótano se ha estropeado, los radiadores están al máximo. La gente se va a chicharrar, no te creas. Si esto es como... La fábrica de Papá Noel, estamos en el Polo Norte. El caso es que quería poner otro radiador. Se ha explotado la caldera y no se puede controlar la temperatura. Y está al máximo, pero me da igual, voy a poner más. Y el banco este se va a poner aquí, el solo. Vamos a ponerle... Ups. Ah, me he equivocado de botón, cancelar... ¡No! ¡No, no, 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 no! Puedo... ¡Oh, oh! ¿No? ¿Puedo volver a ponerlo todo como estaba? Le he dado sin querer la opción de recortar, de cambiar la sala. Me cago en... Rápido, volver a poner todas las ventanas. Esto es una emergencia. Por lo menos me dan todo lo que ya estaba puesto, menos mal. Fantástico. ¿Cómo la podré liar más? Vamos a ver. Ventanas, hacen falta más ventanas. Aquí te falta una ventana. Oh no, va a venir el VIP y están los aseos sin terminar. Porque creo que he puesto la puerta en otro lado. ¿Qué estoy...? ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Madre mía, qué desastre! No hay lavabos para nadie. La estoy liando. No sé cómo estaba puesto eso antes, pero hay un banco al lado y no sé...
ni cómo ni por qué. Primero los lavabos, gracias, que ocupan ahí 20 cuadrados de tamaño. Y ahora habéis dado cuenta que no tenemos lavabos y que esto es lo peor. Aunque no está siendo demasiado antihigiénico, no hay nadie vomitando en los pasillos ni tirando absolutamente todos los refrescos porque no saben usar las papeleras. Que debería poner alguna más solo porque sí. El caso es que quería comprar un banco. Otra vez le da a recortar. Maldita sea la Kelly. Ahora está puesto distinto. Según el día que vengas, el lavabo cambia. Es mágico. El lavabo tiene vida propia y se reorganiza. Como en Harry Potter, pero con aseos. Y quería poner un banco, y ya que estamos en una papelera, porque la gente no tire las movidas al suelo, que está feo. La papelera es la del radiador. Para que si cumples con tu deber cívico de no tirar las cosas al suelo y tirarlas a la papelera, hay una posibilidad de quemarte la mano y así tener que estar un poco más tiempo en el hospital. Es todo un complot. Y vamos a poner, oh Dios, más bancos por aquí, que la gente pueda sentarse aunque sean cabezudos y les marginamos por ser cabezudos. Y es nada más que por eso. Y vamos a empezar a duplicar, vamos a empezar a hacer nuestras movidas. Parece que ya no me piden subidas de sueldo cada dos minutos la gente. Sobre todo porque tengo demasiados médicos y están perdiendo el tiempo y no se cansan, aunque siguen congelados. Y vamos a empezar a poner más salas de lo mismo. Vamos a empezar a poner un par de consultas, que no va a ser aquí ni ahí tampoco. Lo que quiero es... vamos a poner un diagnóstico. No será verdad. ¿Me vas a hacer lo del cuadrado? ¿Me vas a hacer el cuadradito mágico asqueroso? Ah, odio eso. ¿Hay forma de evitarlo? Estúpido ancho. ¿Por qué hace falta tan ancho? Pero si el diagnóstico no hay nada. Una sala de chichinabo. Ah, es antiestético. No puedo verlo. Tal vez no. Una loquería también me va a ocupar todo eso. ¿Y cómo entran hasta aquí? La hemos liado. A lo mejor puedo poner unos batteres o algo. Que le den. Vamos a empezar por un orden lógico. Vamos a poner un par de consultas más. Aquí alejadas. A tomar por saco, ¿qué más da? ¿Puedo poner otro pasillo aquí, supongo? Pero esto va a ser más feo que pegarle a un padre. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongo que puedo poner una loquería. O no, también tienen que ser más anchas. ¿Cómo me las he apañado para diseñar esto así? Para que me quede así. Tengo que contar los cuadrados. Pero no quería contar los cuadrados ahí. Puedo poner un pasillo así al azar ahí al final. Que no lleve a ninguna parte, solamente a máquinas de refresco, ¿sabes qué? Ya está. Voy a poner la puerta aquí. Y aquí ventanas. Y voy a poner la consulta mirando para allá. Solo con la excusa de poner más máquinas de refrescos ahí al final. No lo verán venir. Es el plan definitivo. Supongo que esto lo puedo poner aquí. El tío se puede sentar al lado de la ventana. De hecho, ligeramente con la cabeza atravesando la ventana. Y, muy importante, radiador, planta papelera. Radiador sin querer, da igual que pase calor. Una planta aquí para el médico, porque que le den por saco al paciente. Y una papelera delante del fichero para que impida un poco el paso. Y ahora es cuando nuestro plan maestro va a tomar forma. No, tantas máquinas de bebidas no. Dos máquinas de bebidas aquí y la gente tendrá que esperar efectivamente al lado de las máquinas de bebida y no podrá evitarlo. Y tendrán que comprar refrescos. Y aquí va a quedar un hueco así extraño. Da igual. ¿Ves? Y ya está el tío yendo a las máquinas. No hay nadie. Sé que no hay nadie. ¡Tú! Higle, que no parezca. Que parezca que está trabajando la gente. ¿Ves? Mira, está trabajando todo este tiempo. Estaba regando las plantas. Y hablando de regar las plantas, creo que tengo nada más que dos tíos de estos. Con talento y una capacidad increíbles... escucha la radio, a estas alturas, si eres tecnológicamente apto. Se baña con frecuencia, mira, eso siempre es una ventaja. Toca el violín, trabaja fatal y es un estorbo. Pues también, pero mira. Me gusta la gente que sepa apreciar la radio. ¡Hola, ojete! ¡Estupendo! Diriges al hospital de una manera excelente. Los peces gordos del Ministerio de Sanidad queremos saber si estarías interesado en hacerte... cargo de un gran proyecto. Hay un trabajo para el que creemos que eres la persona perfecta. El sueldo sería de 11.937, signifique lo que signifique. Y he estado ignorando totalmente la parte esta de aquí abajo. Básicamente esto es... ¿te interesaría trabajar en el hospital Ciudad del Sueño? Se llama Ciudad del Sueño, así que probablemente haría honor a su nombre
haciendo que todos mis trabajadores tengan sueño y no vayan nunca en la sala, a la sala de relax, a la sala de descanso. O sea que me está tentando. El caso es que aquí el juego te da la opción de si continuar, o sea, continuar con este hospital o pasar al siguiente nivel. Creo que puedo pasar al siguiente nivel cuando quiera, siempre que haya cumplido los requisitos, que sea que mi fama no caiga por debajo de 200 y empieza en 500, o sea, tienes que ser lo peor para que baje tanto. Y mira que ha muerto un empleado en el primer... Creo que un empleado, ha muerto un paciente en el primer hospital, creo que eso no me ha ocurrido nunca. Y no he hecho nada, si es que no he hecho nada. Pero el caso es que este es el nivel fácil. Aquí había cuatro salas tontunas que construir y los aseos de Harry Potter y el esqueleto cibernético para mirar inquietantemente a los pacientes por encima del hombro, que siempre inquieta bastante. Míralo, está acojonada la tía. Pero este era el nivel fácil, aquí era donde no había nada que hacer, como podemos ver a nuestro querido amigo, como se llame, que no me acuerdo, porque solamente hay dos modelos de médico y ya está. Y esto era lo fácil. Aún no he tenido que hacer ninguna investigación, ni desarrollar nuevas salas, ni nada. Y en los siguientes niveles van a meter mecánicas nuevas, así que eso. Voy a dejarlo aquí por hoy, voy a aceptar la oferta de efectivamente. Una multinacional ha comprado el terreno para construir un parque de atracciones y te vas a tu casa. Y entonces el Cim Hospital será en este mismo terreno. Pero lo importante es que no se van a esperar a que desalojen ni los pacientes, ni sobre todo los médicos. Y van a venir las apisonadoras y van a demoler el edificio. Y aquí no va a salir nadie vivo. Salvo este que ha tenido la suerte de irse a casa un día antes. ¡Es Barry White, señores y señores! ¡Barry White es el único superviviente de la masacre! Ni siquiera el tío del Monopoly se va a salvar. Pero mira, Barry White se salva, con eso me vale. De la masacre del... ¿Cómo se llamaba este? No lo voy a poder mirar, qué lástima. No voy a poder mirar cómo se llamaba este hospital, pero bueno, el caso es que el próximo día, cuando quiera ser, otro hospital más. Y el hospital de la Ciudad del Sueño. Y no me acuerdo cómo se llamaba este hospital, pero honestamente, ¿a quién le importa? Continuamos al siguiente nivel, efectivamente, y esto será el próximo día cuando quiera ser, porque voy a hacer una serie de esto y va a ser así todo el rato, súper lenta, pero con Barry White, que puede que venga a visitar nuestro hospital. Continuamos al siguiente nivel.